a Dios el muerto se echó de mano de hombre y nunca, nunca, nunca pudo cambiar mi ser. Y Dios solo me vio. Si lo cantamos, hermano, todos juntos, cantémoslo todos. Ahora solo adoro a Cristo, mi tesoro, que un día con letras de oro mi nombre escribió. Y ahí en su libro santo mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo un día me llamará. Empezando, hermano. Santo. A veces cuando no lo toco el instrumento, como que se olvida. Vamos a cantar un canto más. Vamos a cantar 12 piedras, hermanos, arquero. Llanto, mi madre.
más dolor, hermano. Estaremos por siempre con Cristo en esta bella Jerusalén. Aleluya. Adornada de piedras muy preciosas, la séptima es crisólito, octava es belilo, novena es topacio, la décima es crisóbraso, undécima es jacinto, undécima matasia, y es ahí donde mi alma siempre estará segura. ¡Aleluya! En las manos de Dios estamos seguros, hermano. Ahí estará nuestra alma segura, en esa ciudad hermosa. El hermano dice el remanente. ¡Aleluya! ¿Sabe, hermano, que ayer era día de evangelismo, verdad? Y la verdad de que sucedió algo que ahí donde nosotros siempre nos parábamos a predicar, ese lugar ahora han construido algo ahí. Pobre de aquella gente, pobre de esa gente que hizo eso. Y hace unos días yo meditaba ese lugar, porque era un lugar donde íbamos y nos ahí estacionábamos las cosas, y ahora pusieron ahí mulch, hicieron como que van a sembrar plantas o algo así. Y yo decía, pobrecita de esa gente, ya tiene su recompensa. Ese lugar, una ocasión yo soñaba ese lugar, y yo miraba una gran luz ahí en ese lugar. Y al despertar yo decía, bueno, es el lugar donde vamos a predicar la palabra del Señor. Y ahora, verdad, es triste porque ahora solamente está el puro, el salvo ahí. Ya no podemos, verdad, estacionarnos ahí bien y poner las cosas. Y es triste, hermano, la verdad. Nosotros que hemos ido ahí, verdad, a predicar, y pues había un lugar, un gran espacio ahí para predicar la palabra, pero el diablo es sucio, que el Señor lo reprenda. Pero aún así, hermano, vamos a seguir predicando. Muchos empiezan ahí con todo. Ayer, hermano, ayer me exhortaba a mí, el hermano Matute me exhortaba, ¿verdad? Solo había tres hermanos y un niño, y yo que ya llegué un poco tarde ahí. Y decía, muchos cuando se casan, dice, dijo el hermano, se les va el gozo. Tanto, que no se lo vaya a usted también, hermano. Le dije, como Pedro, le dije al hermano, no, Señor. Aunque me case, no, Señor. Porque, ¿sabe, hermano? El Señor nos ha dado un gran talento. Y ese talento que yo tengo, lo quiero dedicar todo el tiempo para el Señor. Así que, sin instrumentos o con instrumentos, vamos a alabar al Señor. Y este canto lo escribía yo pensando en cada uno de aquellos que iban a predicar, que iban a predicar, y aquellos que van, y aquellos que también irán. Le he titulado El Remanente. Es un canto muy bonito, ¿verdad? Con una letra hermosa. Y yo sé que en cada lugar del mundo, hermano, hay un remanente escogido, un pueblo muy especial que anuncia la palabra del Señor. Así que escucha este canto. ¡Aleluya!
hombres nacidos de nuevo, valientes y guerreros que han vencido el mal. Son hombres nacidos de nuevo, valientes y guerreros que han vencido el mal. Y Jesús les dijo, hermano, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, hermano, este será salvo. Mas aquel que no creyere será condenado, dijo Jesucristo, hermano. Bendito es su nombre. En un lugar de la tierra hay muchos perdidos, también confundidos, que van en error. Ya el tiempo se está terminando, los días son cortos, Cristo viene pronto. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante, ¿verdad? El hermano Zaquero quiere cantar otra. Yo canto toda la noche, ¿vale? Aleluya. Hace un tiempo, hermana Vilma nos invitó a cantar un canto hermoso. Y ese canto muy lindo. Vamos a cantar este canto que se llama Hace 10 años. Ese canto me recuerda porque yo llevo como 10 o 11 años en la iglesia. Es muy hermoso, hermano.
¡Aleluya! ¡Qué día tan hermoso, hermanos, aquel día que venimos a Cristo! Fue un día tan precioso que no se me puede olvidar ese día. Que de esos 7 que aceptamos, hermanos, creo que solo yo sigo en la iglesia. Y usted también. Porque a veces, hermano, a veces aceptan por montones, pero para seguir a Cristo realmente hay que renunciar a todo, como dijo el discípulo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Voy a dejar a mi hermana y sígase gozando, porque Cristo viene pronto y hay que estar listos y preparados, mis hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Nos hemos gozado con esas alabanzas, hermanas, y la Gloria a Jesús. Aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder. Y aquí está el pueblo de Dios, que alaba con poder. Y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a ti. Y aquí está el pueblo de Dios. Va bajando ya,
ese hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida y aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pídelo al Señor, porque amor sin fe y fe sin amor es imposible agradar a Dios. Dígalo. Ese hombre que anduvo en Galilea se llamaba Jesús de Nazaret. Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida, aumenta cada día más y más mi fe. Fe más fe, amor más amor. Y si no lo tienes, pídelo al Señor, porque amor sin fe, fe sin amor, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Sí, Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Satanás no podrás vencer, no, no, no. Satanás no podrás vencer, no, no, no. Porque ya vencido está por Jesús el capitán. Satanás no podrá vencer. Satanás no podrá vencer. No, no, no. Satanás no podrá vencer. No, no, no. Porque ya vencido está por Jesús el capitán. Satanás no podrá vencer. Cuando Cristo venga esa música. Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. A la nueva Jerusalén. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos
alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Nosotros. Sobre nosotros, su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a adorar a la Madre Celestial. Hay gozo en Jesús, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará. Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz y si me falta la voz, yo le alabo con las manos y si me faltan las manos. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con la voz, aleluya, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya ustedes lo van a cantar, aleluya, porque no lo canta la iglesia en esta noche. Yo le alabo. Es que ya me fui con él. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, aleluya. Yo sé que Cristo
espero su venida. Y aquel que esté preparado se irá con él para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no vamos bajando. A cantar el último coro que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted está cansado, con sueño, yo no lo sé, pero Dios lo sabe, aleluya. Y si usted tiene el gozo de Dios, usted se va a fortalecer esta noche. ¿Qué le parece si lo cantamos? Aleluya. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. Su gozo sin medida Él me dará. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. Su gozo sin medida. Una vez más, aleluya. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. El gozo del Señor fortaleza es. Amén. Sin medida Él me da. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Dios es lindo, Él es bueno. Hay un canto que a mí me encanta mucho y voy a suplicarle si usted lo puede cantar junto a nosotros, que se llama Qué lindo es mi Cristo. Santo. Cuán grande es su amor. Aleluya. Que diste tu vida, dice, por mi pecador. Todos éramos pecadores, pero Dios dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece si lo cantamos de canto? Solo vamos a cantar un canto más. Aleluya. Qué lindo es mi Cristo. Estar para siempre.
prometido, Señor, siempre estar contigo. Y aunque venga, y aunque venga tormenta sin lucha, en mi barca ahí está Él. Y aunque venga tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre tú estás conmigo. ¿Cuánto lo creen en esta hora? El Dios al cual servimos es un Dios vivo, hermano. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Él venció la muerte con poder y dice que por su gracia y su misericordia nosotros también viviremos con Él, hermano. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Y este canto dice: tengo un Dios que todo lo puede y Él nos da todo lo que pedimos, hermano. Aleluya. Así. Use su ser. Declare con su voz. Aleluya, aleluya. Bendito. Ahora soy tan diferente a lo que ayer yo fui. Que me sorprende tanto cambio en mí. Hay que recuerdo. Para
dio vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestra vida nunca más será igual, aleluya. Oh bendito su nombre, dígalo así. La inspiración de mi canto y la inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque quebraste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que aleluya. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Que es imposible para nuestro Dios. Él lo puede todo, Él lo puede todo, aleluya. Él puede cambiar su vida. Dígalo así. Mi vida soy tan diferente a mi vida de ayer. Ahora sí entiendo mi razón de ser. Ay, qué alegría. Señor, es maravilloso meditar, hermano, que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos acá de pasadita, hermano, así que no nos acomodemos tanto acá, porque llegará momento en el cual nuestra vida volará con Cristo y estaremos para siempre con Dios. Y así que todo se va a quedar acá, hermano. Por ello, que nuestro corazón, que nuestra vida esté en las manos del Señor Jesucristo, que nuestro ser esté en las manos de Dios. Y este canto dice: llévame, Señor, junto a ti. Quisiera decirte, Señor, lo que siento. Aleluya.
sus palmas. Oh,
alabanza, hermano, y adoración. Bello es adorar a Cristo. Bello es traer cántico, hermano. Aleluya. Yo recuerdo mucho que siempre desde niño Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno en su vida también. Sé que Dios ha manifestado su gloria y su poder en gran manera, porque Dios nos ha guardado y nos tiene vivos, hermano, hasta este momento. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno, hermano? Puede darle palmas al Dios vivo. Aleluya. Sabemos que nuestro Dios es bello, ¿cuánto lo creen? Y este canto dice, qué lindo es mi Cristo. Yo quiero suplicarle si usted lo puede cantar con todo su ser este canto. Y dígalo y declárelo, que Dios es bello. Aleluya. Yeah.
sabemos, pero no podemos ser como la mujer de Lot, que dice la palabra que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dios llevó el mensaje para que Lot y su familia escaparan del juicio que venía. Pero ahí apareció la duda, y muchas veces nosotros queremos volver a Egipto, a la esclavitud del pecado, pero que Dios nos ayude a seguir adelante en el Señor. Que Dios nos ayude a saber esperar en Cristo, hermano, que Dios siempre tendrá una respuesta en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero terminar cantando este canto que dice: paciente espera en Jehová. Aleluya. Bendito el nombre de Dios.
hacerte fiel, sobre lo mucho te pondré, aleluya. Entra el gozo de tu Señor. Oh, dale palmas a Dios en esta hermosa mañana. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre y su pueblo en victoria, hermano, tome su asiento en esta hora. Adoramos a Dios, hermano, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así dejamos a nuestro hermano Nelson Franco con nosotros, que él preside. En el pecado vivía yo.
Camino. Aleluya. Agradecemos al Señor por la hermosa oportunidad de estar aquí con la disposición, hermanos, de exaltar su santo nombre. La verdad es que es muy bonito estar ahí sentado uno gozándose, viendo a los hermanos, deleitándose con esos especiales. Pero estar aquí, hermanos, es otra cosa, ¿verdad?
Así que ya estando aquí, pues Dios que nos ayude, ¿verdad? Solamente Dios con nosotros, amén. Así que nos van a tener un poquito de paciencia mientras conectamos aquí los instrumentos. Y agradecemos a nuestro hermano Ángel que nos ayuda aquí, ¿verdad? Porque la verdad, usted sabe, se necesita organizarse. Pero lo hacemos, hermanos, con el propósito de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que en esta hermosa noche vamos a cantar unas alabanzas. A lo mejor usted ya las ha escuchado y puede cantar también al Señor. Puede glorificar a Dios junto con nosotros, hermanos. Aquí todos venimos a exaltar el nombre del Señor y a Él damos siempre la honra y gloria. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor, amén. Dice, aleluya, sí, amén, gloria a Dios. Esperamos su comprensión, hermanos. Y la verdad que dice la palabra del Señor que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos esa iglesia, hermanos. Y tenemos que gozarnos y esperar pacientemente al Señor. Ya sea que Él venga a arrebatar a su iglesia, nos vamos con Él. O no se sabe, nos sorprenda la muerte, la verdad que de cualquier manera, pero tenemos que llegar a ese punto. Aunque no nos guste el segundo, ¿verdad? Pero solo Dios sabe. Así que, como la iglesia del Señor que somos, vamos a continuamos siempre esperando la venida de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Con permiso, hermano Carlos. Es una bendición de parte de Dios estar aquí adorando al Señor. La verdad es que, hermanos, si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo, no estaríamos en este lugar en esta noche, porque déjenme decirle que el diablo ha querido hasta tenernos en coma o quitarnos la vida. La verdad es un gran privilegio que Dios nos permite estar aquí, porque no sé si muchos escucharon cuando el hermano Roberto pidió oración por él, porque dijo tener un accidente, que casi iba a tener un accidente de muerte. Yo iba juntamente con él porque trabajamos juntos. Entonces, también este jueves estábamos en el evangelismo entonando siempre y adorando al Señor. Y la verdad que Dios nos guardó de otra muerte, nos guardó de otro accidente. Entonces el diablo, hermano, como sabemos, el diablo no descansa. El diablo quiere apagar la adoración al Señor. El diablo no quiere que el nombre del Señor sea exaltado, porque como él sabe que ya fue vencido en esa cruz, él no quiere que se diga que Cristo Aleluya. Jesús está vivo y él vive. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y bueno, la verdad, hemos pasado aquí, pero no somos profesionales, tampoco nos creemos la gran cosa, pero estamos aquí con tres propósitos. El primero es exaltar el nombre del Señor y adorar a Dios y decir que solamente Él es el único Dios en todo el mundo. El segundo es predicar cantando, y el tercero es que juntos todos nos podamos gozar en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Cantamos este hermoso himno que dice, es la iglesia fiel. Amén. ¿A dónde?
ante el mar. Gozarás de tus tristezas, tendrás gozo celestial. Es la iglesia bien, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Es la iglesia bien, sin manchas ni arrugas, la que el Señor llevará. Aleluya. Somos la iglesia del Señor. Y Él pronto vendrá a llevarnos. Amén. Gloria a Dios. Sabe que eso es un privilegio, es una dicha tan grande pertenecer a la iglesia del Señor. Y es algo que nosotros no merecíamos. Pero por la misericordia de Dios, Él nos escogió. Y ahora pues nosotros somos el linaje escogido, nación santa, dice la palabra del Señor. Vamos a cantar otro hermoso himno que lleva como tema escogido, fui de Dios. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Thank you.
tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, hermanos, aleluya. Damos gloria a nuestro Dios por siempre. Vamos a cantar, hermanos, otra alabanza. Sé, hermanos, que como dice nuestro hermano Víctor, no somos perfectos y esto es un proceso, hay que esforzarse, ¿verdad? Y a veces los nervios siempre están ahí, pero no nos detenemos hasta que aleluya. Mejoremos lo que hacemos, amén. El cristiano no debe darse por vencido. Si usted sabe si los malignos se... Vamos a entonar esta otra alabanza que lleva como tema en el día del rapto, amén. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? Aleluya, así que si puede cante, hermano, no se quede callado, que aquí todos venimos a glorificar el nombre del Señor, amén. Sufro por causa del Señor, sé que allá en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quien le sea fiel. En el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con Él a la gloria por toda la sea la honra y la gloria por siempre, amén. Aleluya, aleluya. Bueno, hermanos, okay, esto, vamos a cantar otra alabanza, hermanos, para la honra y gloria del Señor, amén. Aleluya. Esta alabanza lleva como tema: gloria a ti, mi Dios. Permítanme, hermanos, vamos a chequear un poquito esto. Que fíjense que los instrumentos pues son bien. Sí, vamos a afinar, hermano, porque sí. Cuando siente el calor del pueblo de Dios se desafinan, o el frío también, hermano, hay que estarlo chequeando, amén. Así que pues nomás un poquito de paciencia, ¿verdad, hermano? Aleluya. Aleluya, pero tibios no se van para el cielo, hermano.
Señor. Aleluya, estamos listos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. La tumba más que el hecho de reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida, mis párpados los cierren dulce sueño. Sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar, mi dueño. A vivir que no me espante la tumba más que el hecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida, mis párpados los cierren dulce sueño. Para servirte al despertar, mi dueño. Gloria al Señor. Aleluya, Señor. Para honra y gloria al Señor, hermanos, este ha sido nuestro tiempo. Que el Señor les bendiga. Y que dejamos a nuestra hermana que está dirigiendo este hermoso culto. Gloria Amén. Al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. En el día del rapto nos levantaremos, amén. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo. Está confiada en Él, no temeré ser.
Salmo 150 dice que hay que adorar a Dios a son de bocina, aleluya. Y todos los que respiren, alaben a Jehová, bendito el nombre de Dios. Dele palma a Dios si lo puede hacer en esta hermosa mañana. El Dios al cual adoramos, hermano, es un Dios vivo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? El Dios al cual servimos es un Dios vivo, hermano. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Él venció la muerte con poder y dice que por su gracia y su misericordia nosotros también viviremos con Él, hermano. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y este canto dice, tengo un Dios que todo lo puede. Y Él nos da todo lo que pedimos, hermano. ¡Aleluya! ¡Así! Use su ser y declare con su voz. ¡Aleluya! Esta mañana y diga, lo tengo.
visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Por eso sea bendito el nombre de Dios. Adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, a un Dios real, aleluya, que creó cielos y tierra y que nos dio hechura conforme a su semejanza. ¡Oh, bendito! Dele, palma, Dios, si lo puede hacer en esta hora. Tenemos un Dios que todo lo puede, hermano. Llegará día en el cual volaremos con Cristo. ¿Cuántos esperan volar con el Señor? Es maravilloso meditar, hermano, que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos acá de pasadita, hermano. Así que no nos acomodemos tanto acá, porque llegará momento en el cual nuestra vida volará con Cristo y estaremos para siempre con Dios. Y así que todo se va a quedar acá, hermano, por ello, que nuestro corazón, que nuestra vida esté en las manos del Señor Jesucristo, que nuestro ser esté en las manos de Dios. Y este canto dice, llévame, Señor, junto a ti. Quisiera decirte, Señor, lo que siento. Aleluya. ¿Qué le parece si usa sus palmas? Yeah.
gozo y de Padre, bendito su nombre. Ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dígalo así. Hermano, y adoración, bello es adorar a Cristo, bello es traer cántico, hermano, aleluya. Yo recuerdo mucho que siempre desde niño Dios ha sido bueno conmigo y Dios ha sido bueno en su vida también. Sé que Dios ha manifestado su gloria y su poder en gran manera porque Dios nos ha guardado y nos tiene vivos, hermano, hasta este momento. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno, hermano? Puede darle palmas al Dios vivo, aleluya. Sabemos que nuestro Dios es bello, ¿cuánto lo creen? Y este canto dice, qué lindo es mi Cristo. Yo quiero suplicarle si usted lo puede cantar con todo su ser este canto. Y dígalo y declárelo que Dios es bello. Aleluya. Encontraste a mí.
cantaré. La palabra que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dios llevó el mensaje para que Lot y su familia escaparan del juicio que venía. Pero ahí apareció la duda y muchas veces nosotros queremos volver a Egipto, a la esclavitud del pecado, pero que Dios nos ayude a seguir adelante en el Señor. Que Dios nos ayude a saber esperar en Cristo, hermano, que Dios siempre tendrá una respuesta en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero terminar cantando este canto que dice, paciente espera en Jehová. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Avergonzado.
te dirá si eres buen aprobado. Mucho te pondré, aleluya. Entra al gozo de tu Señor. Órale palmas a Dios en esta hermosa mañana. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre y su pueblo en victoria, hermano. Tome su asiento en esta hora. Adoramos a Dios, hermano, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así dejamos a nuestro hermano Nelson Franco con nosotros, que él preside con el servicio. Aleluya.